mountain so you can conquer it. You understand what I'm saying? So you are more than a conqueror. So nosotros tenemos que confrontar las cosas. O conquistador, okay? So el Señor quiere que tú seas un vencedor o un conquistador. Pero para tú conquistar, tú tienes que confrontar. ¿Sabes que hay una ley que dice? Tú sabes que yo soy agente de bienes raíces, you know that I'm a real estate agent, right? Hay una ley que dice, en cada región es diferente, en cada estado es diferente. Pero hay una ley que dice que, por ejemplo, yo tengo una casa, pero yo vivo en Canadá. Y mi casa está aquí en St. Petersburg, pues estaba vacía la mayoría del tiempo. Pero hay una mamá que tiene 3 hijos, no tenía dónde meterse, y ella se metió por una ventana. Como yo vivo en Canadá, yo no sabía que ella estaba viviendo en mi casa, no tenía conocimiento. Ella lleva ahí aproximadamente 2 años y medio. Yo tengo situaciones en negocios, situaciones de familia en Canadá. Yo no he venido a ver mi casa de San Petersburg. Pero por ley, una persona que vive en una casa por cierto periodo de tiempo puede reclamar derechos de dueño de esa propiedad. ¿Tú sabías eso? Sí. So, ahora trae ese conocimiento. So, I'm going to say it in English. So, I'm a real estate agent. So, I have a house in St. Petersburg. But because I'm in Canada and because I have business and family situations in Canada, I hardly come to St. Petersburg. So, my house in St. Petersburg is usually abandoned or empty. So, but there was a lady that was single and she had 3 children. So, she actually snuck in the back of the house and she's been living in the house in St. Petersburg for a long time. And so finally, after I get all my things together, I come to St. Petersburg, and I realize, wait a second, this lady, now, the house changed names. She went down to website, and she actually paid the taxes, and she claimed the house for herself. She'd been living there for 2.5 years, so there is a law that says that after a certain time, you've been living in there, you can claim it as your own. You can claim it as your own. Al ámbito espiritual. Yo quiero que entiendas, porque aquí hay una situación donde hay muchas personas por ahí caminando y no entienden los fundamentos de los principios y el carácter del profeta. El profeta no se puede dejar llevar por emociones. Si tú me lloras y me lloras, me dices, mi hijo, mi necesidad, yo no te puedo profetizar porque yo me da pena contigo. No puedo profetizarte porque me dio pena, porque me duele el corazón de que tú tienes una necesidad tan terrible. No puedes, no debes. De poder se puede, pero no debes. No debes, porque una persona está llorando y está diciendo, mi esposo me abusó y ahora esto sucedió y todo esto. So you cannot listen to your feelings and emotions and prophesy because they play your emotions. You know that they play your emotions? A lot. The enemy is really sneaky. And they come over you. They come over you and they say, and he actually brings you people that are victims. And then they are true victims. But they get you to listen to such a hard story, grinches your heart. And you want to prophesy houses and money, and you want to prophesy blessings, because I'm so sorry that you're suffering, The enemy is trying to set you up. So you prophesy, they play your emotions so you can prophesy, according to your flesh and not according to the spirit. ¿Ya me entendieron? Veo algunas personas nodding. Ya me entendieron. Okay. So, una persona, viene una persona, el enemigo te trae una persona. Y en una ocasión, una persona, señora, yo doy ofrendas. Y mi esposo me dice, ay, sí, por poco me regala a mí. Ahorita me regala. Porque siempre ando buscando. A veces, yo voy a lugares y veo algo y el Espíritu Santo me dice, cómprelo o cójalo. Y yo no tengo necesidad de él, pero el Señor me dice, cógelo porque lo quiero para una persona. Y yo lo compro porque el Señor me dijo, yo lo quiero para una persona. O cosas así, el Espíritu Santo te mueve.
el asunto está que una señora vino donde mí y estaba llorando. Y estaba me decía, no tengo cómo pagar la luz, la electricidad. No tengo cómo pagar la luz. Estaba llorando, las lágrimas vivas así, llorando mucho. Ay, no tengo poder. Pero le aseguro, el Espíritu Santo me decía, no le des. Y yo tenía el dinero, yo le iba a dar. Por poco le doy, actually. Por poco le doy el dinero. Y me decía, no sabes, me van a cortar la luz, cut my electrical service. But the Holy Spirit, she was crying like for a while. But me estaba tratando de convencer, ¿no? And she was crying, but I kept on hearing the voice of God, and He was saying, no, don't give her the money. And I had the money to give her. But the Holy Spirit was saying, no. And le digo que it was a struggle in my heart. It was a struggle in my heart because pobrecita, you know, poor lady, you know, they better cut her strictly. I want to do it, Lord. Let me do it. Come on. You know, le voy a pasar la luz, señor. Come on, déjame. Let me do it. No, don't. And me llorando, y me dijo el Espíritu Santo, no. Okay. Le digo que fue difícil, porque te lloran o hacen y el Señor no me dejó darle dinero. Le digo, perdón, I'm sorry, pero no puedo, you know. Y le di una palabra de consuelo. Pero luego, más adelante, like weeks after, the Holy Spirit allowed me to see, why not? Allowed me to see her life. You see, el Señor, por la gracia de Dios, me permitió en aquel, no siempre te, a veces el Señor te tiene que decir por qué. No siempre el Señor te tiene que decir por qué, pero en that particular occasion, en esa particular ocasión, el Señor me permitió ver por qué Él no me permitió ayudar a esta persona. Y es difícil. Y el Señor te va a traer personas así, donde el enemigo te va a traer personas a ti, Rafael, porque ustedes tienen un corazón hermoso para Dios. Hermosísimo para el Señor y para ayudar a la gente y para ser amables y generosos, pero ten cuidado porque en ocasiones el enemigo los envía y tienes que preguntarle al Señor, y aún teniendo en tu mano para dar, tienes que preguntarle al Señor y discernir por el Espíritu Santo a quién tú vas a bendecir. Es importante el carácter de la persona. You have to understand. Tienes que confrontar. ¿Por qué? Tienes que conquistar, ¿vale? Porque Dios quiere que tú conquistes. Tú vas a conquistar diferentes cosas. Tú puedes conquistarte a ti mismo. Un área en tu vida. Hay un área en tu vida. There's an area in your own life that needs conquering. But you cannot conquer it because you have not confronted. And you cannot confront it. You have not confronted because you have not identified. And if you have not identified it, because you have not received the revelation. So no, tienes que ser conquistada, pero tiene que haber una confrontación. Para creer que hay una confrontación, tiene que haber una identificación. Tienes que identificar cuál es el problema, cuál es la situación, por qué se te está yendo el saco roto, por qué siempre andas cansado, estás ocupado en lo que Dios te ha dicho que no estés ocupado. Tienes que identificar eso, y no lo has identificado porque no has recibido la revelación de Dios. The enemy is looking to drain you. The enemy is looking to distract you. The enemy is looking to burden you. The enemy is looking to detour your walk with the Lord, your journey with the Lord. So you need to discern in the spirit, you know, the will of God, the purposes of God. Alabado Dios para siempre. Déjame decirte una cosa. Actually, busca en Primera de Samuel. Te voy a mostrar algo para que lo vean en la Biblia. Look up First Samuel. I'll tell you now. Te voy a decir ahora el capítulo. Creo que 16. Primera de Samuel 16. Oops, ¿dónde estoy yo? Okay. Ahora te voy a decir el versículo. No, 16, 17. First Samuel 17. First Samuel 17, verse
verse 12. But listen to me for a minute. Dicen, escúchame, gente que ha estudiado profundo, dicen que el rey David, o el pequeño David, en este caso, el pequeño David, porque en ese momento era pequeño, little David, hay una gran posibilidad, no se sabe, pero hay posibilidad de que el pequeño David haya sido hijo de otra mujer, no de la mamá de todos los otros. Son ocho hijos. So, hay posibilidad. La gente que estudia genealogías, historias y todo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dicen, hay muchas pequeños clues. Sí, como que señales. Okay. Y una de las señales es que no lo encontraron, ¿cómo se dice? Worthy to be in the line. No encontraron respeto para él. Cuando el profeta vino y dijo, llamen a los hijos, a David no le llamaron. Llamen a los hijos, ven acá, yo no sabía. ¿Qué pasó? ¿Entiendes? Pero cuando llamaron a los hijos, el profeta vino a la casa de Jesse o a la casa de Isaí y le dijo, llamen a los hijos que vamos a adorar. Llamen todos los hijos. Ya ellos sabían que Samuel venía a unir uno de los hijos de Isaí. En inglés le dicen Jesse. One of the hints or the clues that researchers and scholars say that there's a possibility. No lo puedo decir que es porque es una posibilidad. It's a possibility that David was not a son of the mother of the rightful mother, the mother of the other children. There's a possibility that he could have been the son of another woman. And then one of the things is that when Samuel the prophet came to anoint one of the sons, and he said, call your sons. David wasn't called. Wow, David wasn't called. ¿Quién tiene aquí más de un hijo? ¿Quién tiene aquí más de un hijo? ¿Tú tienes más de un hijo? Y cuando te dicen, llama a tus hijos, tú llamas a uno, dos y al otro no lo llamas. A los tres, a todos los hijos que tenemos, right? So when the prophet says, call your children, you call all of your children. You don't leave around one. No, because that one hasn't taken a shower. No, you call all of your children, right? In this particular case, that's one of the hints that he was not called. That's a place of honor. That's a place of, es un lugar de honor, es un evento grande. El profeta distinguido de aquel momento era la voz de Dios, viene a tu casa y te está diciendo, llama a tus hijos y tú no llamas a uno de ellos. Eso hay algo, es como un indicio, como una señal, como un clue. It's like a clue, like a hint, you know, que es, oh, ¿por qué no llamas a David? Ven acá, ¿por qué no llamas a David? Ok, eso es uno de los indicios. El segundo indicio es señal, primera de Samuel, 1 Samuel 17, 12. Hermano Rafael, ¿lo quiere leer? 17, 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. That's the second clue. In the time of David, you know that if you do research, it is believed that in the time when David killed Goliath, a lot of people think that David was a teenager. He must have been a young teenager. How old? I don't know. He must have been what? 15, 16, maybe 12, 14? I don't know. It just a lot of people believe that he was a very young teenager. He must have been 12, 13, 14, 15, maybe 16, 17 years old. I don't know. But he was definitely a young boy, right? But ¿qué dice? Que en aquel tiempo, aquel hombre era de gran edad. So, un hombre de gran edad en aquel tiempo, vamos a decir que tenía ¿cuánto? 80, 90, 100 años. Okay, so si tenía 80, 90, 100 años,